Establecemos este contacto informativo desde el municipio José Félix Rivas, donde dio inicio el Gran Censo Nacional para la Misión Hogares de la Patria. Escuchemos palabras de Oscar Briceño, quien es secretario de Misiones de la entidad. Hemos dado inicio a este Gran Censo Nacional que fue anunciado por nuestro presidente Nicolás Maduro el día de ayer y que nos va a permitir de manera simultánea abordar en tres municipios del estado de Aragua, el municipio Girardot, exactamente en la base de Misiones Cogollal, en el municipio Maro Briceño Iragorri, en el sector 1 de Caña Azúcar y en el municipio José Félix Rivas, específicamente en la ciudad socialista La Mora, el inicio pues de este Gran Censo Nacional de Hogares de la Patria. Una misión que está diseñada para el beneficio de la familia, para el beneficio del hogar y que nos permite, por supuesto, sumar esfuerzos con el sistema de misiones para garantizar que lleguen las misiones bolivarianas y mantener el legado del comandante Chávez en cada uno de estos espacios. Así que hoy, con mucho éxito, especialmente aquí en el municipio Rives, ciudad heroica del estado de Aragua, ciudad de la juventud, pues hemos iniciado en compañía de la misión Hogares de la Patria, el sistema de misiones, en compañía de nuestro alcalde bolivariano Juan Carlos Sánchez, hemos iniciado esta actividad. Es importante comentarles que esta actividad se realiza en 72 comunidades priorizadas de todo el país, esto como parte de las políticas sociales adelantadas por el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro. Esta es la información que actualizamos a esta hora desde el municipio José Félix Rivas y con esto le invitamos a que siga disfrutando de la programación que les ofrece Tele Aragua.